All right, why don't we go ahead and get started? We have a few initial announcements before we begin. My name is Annie Pindoli. I'll be serving as the workshop facilitator today. Before we get into welcoming remarks and the workshop overview, I would like to introduce Diana. She is our Spanish language interpreter for our live real-time interpretation translation during this workshop. She's going to make some announcements briefly here. So, Diana, please. Good afternoon, everyone, and welcome to this workshop. My name is Diana, and I'll be your interpreter. In order to provide language access, this meeting will have simultaneous interpretation from English to Spanish. Please note that the translation globe will not appear until after I've read all language instructions. Therefore, we are asking that everyone joining us for this event, please select your preferred language to facilitate hearing presenters and participants clearly, and to prevent technical glitches or interference occurring between the two language channels when one is not selected. If you're on your laptop, please locate the icon shaped like a globe that will appear at the bottom of your screen. Click on language interpretation and then select English. If you're on an iPad or your phone or a similar device, then you will locate the three-dot menu on the right corner of your screen that says More. Click on Language Interpretation and then please select English. When you speak, please do so at a moderate pace because I will be simultaneously interpreting everything you say. Thank you. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este taller. Me llamo Diana y seré su intérprete. Les informo que esta reunión contará con interpretación simultánea bidireccional en inglés y en español. El globo de traducción no va a aparecer hasta que yo haya leído las instrucciones en español. Por lo tanto, pedimos que todos los asistentes seleccionen su idioma preferido para poder escuchar los presentadores y participantes con claridad, evitando así que se produzcan fallas técnicas o interferencia entre los dos canales lingüísticos cuando no se seleccione uno de estos. Si está usando una computadora, va a ver un icono en la parte inferior de su pantalla después de que termine de dar las instrucciones en forma de globo que dice Interpretation, es decir, interpretación. Haga clic ahí y después va a seleccionar Spanish, es decir, español. Si está utilizando un iPad o teléfono inteligente, favor de localizar la opción de tres puntos que aparece en la parte inferior derecha de su pantalla que dice More. Haga clic en Language Interpretation, que significa interpretación de idiomas, y después va a elegir Spanish, es decir, español. Cuando sea su turno de hablar, por favor recuerde hablar con voz fuerte y clara y a un paso moderado, ya que les estaré interpretando simultáneamente al otro idioma. Thank you, Andy. Diana, thank you very much. Very good. So in addition to the language options that we have today, also want to make sure you're aware. El día de hoy, queremos que sepan cómo vamos a poder escuchar de ustedes en cuestión de comentarios para que consten actas. Y obviamente está la función de chat y recibimos sus comentarios a través del chat porque nos ayuda a registrar esta parte de la discusión el día de hoy a través de las notas que recibamos. Entonces los animamos a que utilicen el chat, pero también cualquier persona que desee hablar también lo permitiremos. Entonces, la manera que nos dejen saber, por favor, utilicen la opción de levantar la mano en sus controles de Zoom. Si por algún motivo no puede utilizar esta función, lo puede incluir en el chat. Y claro, ustedes que quizá estén utilizando su teléfono inteligente, quizá normalmente puede oprimir esta función de tres puntos de More y luego ahí verá el chat y verá la opción de levantar la mano y todo lo demás. Entonces, muy bien. Parece que no hay nadie que esté conectándose a través del teléfono, pero también teléfonos. Tenemos información sobre teléfonos. Entonces, le damos la bienvenida. Esta es la quinta de esta serie de seis y este es a través del marco de descarbonización regional del condado de San Diego. Entonces, mi papel aquí es fungir como facilitador y nuevamente tenemos todo el gusto de escuchar de ustedes y tenemos hasta las 4 de la tarde el día de hoy
y la mayor parte del tiempo es para escuchar sus comentarios. Tenemos varios miembros del equipo clave de los cuales van a estar escuchando acerca del desarrollo de trabajo y fuerza laboral. Entonces, tenemos esos autores aquí y con mucho gusto nos dará a contestar cualquier pregunta que tengan y también por parte del equipo. Entonces, en cuanto a formato, tenemos una presentación que vamos a presentarles, quizá sea de 20 a 25 minutos, y queremos que nuestro presentador pase por todas las diapositivas, y hay mucha información. Y con gusto podemos regresar a cualquier diapositiva si quiere saber más información acerca de esta. Cuando lleguemos a la sección de debate o que estemos hablando. Nuevamente, este va a ser nuestro formato. Los primeros 20 a 30 minutos y el resto de nuestro tiempo va a ser para escucharlos. También les tenemos preguntas, por cierto, para tener más conversación. Y no necesariamente es necesario, pero sí tenemos algunas cuestiones que quisiéramos platicar con ustedes. Y también quiero comentarles, si lo van a escuchar durante la presentación, este es un reflejo de los datos y hallazgos iniciales de este análisis inicial. Estas no son direcciones o instrucciones de política del condado de San Diego o de cualquier jurisdicción, ni vamos a estar tomando estas. Sí quiero enfatizar esto y estar seguros que sepan esto, pero definitivamente queremos escuchar lo que tengan que decir con respecto a la implementación de esto. Habiendo dicho esto, ahora les voy a Murtaza Baksumasa, es el gerente del programa de sostenibilidad regional en el Grupo de Uso de Suelo y Medio Ambiente del San Diego, y él va a estar revisando todo esto, y él va a presentar a algunos de los otros miembros y que quieren escuchar acerca de ustedes a medida que lleguemos con esto. Entonces, adelante, Murtaza. Gracias, Andy. Me da gusto verlos. Además del grupo, quiero presentar a la doctora Carol Zevin, quien fue la coautora del estudio de desarrollo de la fuerza laboral y hasta su reciente jubilación dirigió el programa de economía verde del Centro Laboral de UC Berkeley. Y algunas de la información que vamos a tener, tenemos aquí también al doctor Robert Pollan, coautor del análisis de impacto en el empleo para el informe técnico del RDF. El doctor Pollan es profesor universitario distinguido de economía y codirector del Instituto de Investigación de Economía Política, Perry, de la Universidad de Massachusetts Amherst. Él lo acompaña la doctora Janet Wixlin, profesora asociada de investigación en el mismo instituto y coautora de estudios de transición justa para varios estados de Estados Unidos, así como un estudio reciente sobre Corea del Sur. El doctor Zavin, doctor Pauling, doctora Wixlin son algunas de las mentes más brillantes en el campo de los empleos verdes, con reputación nacional e internacional en la forma en que abordan los problemas de los trabajadores de una manera sólida, pero de manera afectuosa. Han colaborado entre sí y proporcionado contribuciones invaluables a este proyecto y estarán disponibles para responder preguntas después de esta presentación. Antes de comenzar a discutir o hablar sobre la descarbonización en el informe técnico, queremos comenzar reconociendo que hay comunidades en la región de San Diego que enfrentan condiciones y circunstancias injustas relacionadas con los entornos en los que viven. Las naciones tribales de la región de San Diego son un ejemplo de una comunidad que históricamente ha enfrentado tales impactos. Nos gustaría reconocer esas injusticias con un reconocimiento de tierras de nuestro equipo. Reconocemos la armonía que existió entre la tierra, la naturaleza y sus pueblos originarios, quienes desde entonces han tenido que ser desplazados a persecución y opresión sistémica. Presentamos nuestro respeto al territorio no cedido y las patrias de las 17 naciones tribales de nuestra región, la mayor cantidad en cualquier condado de los Estados Unidos, de cuatro grupos culturales, los Cumayey, Digüeño, los Lisueño, los Cupeño y los Cahuilla. Y a medida que el cambio climático amenaza cada vez más a la región, sus pueblos y sus identidades culturales, aspiramos a aprender de conocimiento tradicional indígena para deshacer las injusticias del pasado.
Reconociendo la necesidad de tener un enfoque regional para abordar el cambio climático, en enero del año pasado, la Junta de Supervisores votó para crear un marco regional de descarbonización. Este marco tiene como objetivo proporcionar vías basadas en la ciencia para informar la formulación de políticas en los gobiernos regionales del condado y de la ciudad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la región de San Diego. Es independiente, pero complementa los esfuerzos de planeación de acción climática en curso por parte de los gobiernos locales. El marco es un documento visionario que se está desarrollando en colaboración a través de asociaciones público-privados y aportes de la comunidad. Proporcionará estrategias e iniciativas para avanzar hacia cero emisiones de carbono en la región. Hay tres componentes del marco integrado. Primero, el informe técnico que fue preparado por UC San Diego y algunos de los principales expertos del país en modelado de energía. En segundo lugar, un estudio de desarrollo de la fuerza laboral realizado por Inclusive Economics para garantizar que nuestros trabajadores locales se beneficien de las inversiones climáticas. Y tercero, vías de implementación. Si bien habrá mucho estudios, debates y recomendaciones a lo largo de este proceso, los resultados reales de la descarbonización provendrán de la implementación de políticas, programas y proyectos por parte de todos nosotros trabajando juntos. Aquí tenemos nuestra línea de tiempo. Actualmente estamos en la fase de desarrollo de políticas y programas y hay un periodo de comentarios abierto para los informes técnicos y laborales que está abierto hasta el 31 de mayo. Desde ahora hasta agosto continuaremos trabajando en el estudio de desarrollo de la fuerza laboral y vías de implementación. Tenemos la intención de presentar el marco integrado con los tres componentes que describí anteriormente a la Junta para su aprobación. El marco final completamente integrado tiene como objetivo ayudar a los fundadores de políticas a identificar oportunidades de colaboración entre sectores y límites jurisdiccionales. Para abordar estas emisiones regionales, el informe técnico modelo a caminos hacia la descarbonización para electricidad, transporte y edificios. Además, el informe analizó soluciones climáticas naturales y consideraciones sobre el uso de la tierra para la descarbonización regional. Esta presentación se centrará en los impactos de la descarbonización en el empleo, así como en las estrategias de desarrollo de la fuerza laboral para garantizar que nuestros trabajadores locales se beneficien de esta transformación de la economía inducida por el clima. Hay numerosas conclusiones técnicas de alto nivel de este análisis. Es importante señalar que estos son hallazgos técnicos de UC San Diego, Inclusive Economics y otros contratistas, y no representan recomendaciones para o del condado. Nos gustaría reconocer algunos de los agradecemos todo el tiempo que se tomaron para esto. Entonces, acerca de trabajos, primero vamos a hablar, comenzaré con los puntos clave de empleo, capítulo 6, titulado Impactos en el empleo del RDF para la región de San Diego, escrito por Perry en UMass Amherst. Debo señalar que el equipo Perry también es autor de un informe estatal que muestra cómo una transición a cero emisiones netas puede generar 1 millón de empleos en el estado de California a través de programas de inversión en eficiencia energética, energía renovable, limpia, infraestructura pública, restauración de tierras y agricultura. Se aleja de un informe nacional que estimó que $1,000 millones en inversión anual en los Estados Unidos crearía 15.5 millones de trabajo por año en sectores clave de la economía. Entonces, ¿qué encontraron para todas las diferentes vías en el marco regional de descarbonización del condado de San Diego? Esperan que nuestra región vea miles de millones de dólares en inversiones climáticas durante la próxima década. Estas inversiones recaerán principalmente en las industrias de demanda y suministro de energía. Los trabajadores en estas industrias incluyen 3,400 puestos en la industria de vehículos, que incluyen para ocupaciones como transportistas y conductores de autobuses, 1,300 puestos de trabajo en la industria de HVAC, principalmente para oficios mecánicos, y aproximadamente el mismo número en refrigeración, por ejemplo, maquinistas, trabajadores, etcétera. Con estas inversiones se esperan unos 11,000 empleos directos en estas industrias. Como resultado, esperan 27,000 empleos por año, que incluyen empleos indirectos creados por contratistas que suministran bienes y servicios a estos empleadores, así como empleos inducidos creados por el gasto de los empleados en la región. Debo decir que estas son proyecciones
en esta década y están anualizados. Y estas cifras reflejan esta variación en los rangos. Después vieron otros indicadores de trabajo. Algunos están escalados del sur de California. La cobertura de atención médica es alta en la industria de combustibles fósiles. La afiliación sindical es de 18% en la industria de los combustibles fósiles y del 11.5% en la industria de las energías renovables limpias. En términos de educación, en general, hay más oportunidades para aquellos con una escuela secundaria o menos en la mayoría de estas industrias que en la fuerza laboral en general. También hay más oportunidades para las personas de color. En términos de género, hay un gran desequilibrio. Por ejemplo, menos de una quinta parte de los trabajadores en la industria de las energías renovables limpias son mujeres. Entonces, el análisis técnico del RDF cuantificó los impactos de la descarbonización en el empleo a una escala de nivel macro en los principales sectores industriales de la región. La pregunta que quedaba era, ¿cómo abordamos las necesidades actuales y futuras de nuestra fuerza laboral y al mismo tiempo? En julio pasado, la Junta instruyó al personal a preparar un plan integral de empleos verdes que aborde las oportunidades locales disponibles de las inversiones climáticas, así como las trayectorias profesionales para nuestra fuerza laboral directamente afectada por la descarbonización. El informe Putting San Diego on the High Road está disponible para revisión pública hasta finales de mayo. Se basa en el Plan de Acción Climática de Empleos del Estado de California, que brinda recomendaciones sobre cómo apoyar a la fuerza laboral de una región en su transición hacia la descarbonización. Gran parte de esta investigación se basa en el trabajo anterior de la doctora Carol Zevin con el apoyo de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de California, que se encuentra en el Plan High Road del Estado, en el que el Estado está trabajando ahora para implementar. Los autores del estudio integraron muchos de los capítulos del RDF, incluyendo cada uno de los 4 capítulos sectoriales y el modelo de puestos de trabajo que describí en las diapositivas anteriores. El propósito del estudio fue proporcionar un conjunto de herramientas de políticas para garantizar que los trabajos creados por la descarbonización sean buenos trabajos y que haya caminos hacia ellos. Además, para identificar estrategias que pueden apoyar a los trabajadores que pueden perder sus trabajos. Entonces, ¿qué quieren decir los autores con trabajos de alto nivel? El Estado de California ha sido explícito sobre su intención de apoyar los trabajos de High Road y definir lo que eso significa. De la estrategia ZED del Estado de California 2021, una economía de alto nivel se basa en empleos de calidad, de equidad para las comunidades desfavorecidas y sostenibilidad ambiental. En una economía de camino alto o de High Road, compiten capturando el valor de la innovación, la calidad y habilidad de los trabajadores, en lugar de seguir una carrera de camino bajo hacia el abismo, basado en salarios bajos y recortes. Por lo tanto, el estudio de la fuerza laboral se basa en la premisa de que los empleos de High Road deben garantizar tanto la calidad del trabajo como el acceso al trabajo. Calidad del trabajo de los autores quiere decir salarios y beneficios de apoyo a la familia, altas normas de salud y seguridad, trayectorias profesionales a largo plazo, protecciones de los trabajadores, incluyendo el derecho a organizarse. Y con respecto a acceso al trabajo, se refieren a accesos y puntos de entrada para trabajadores locales, capacitación para apoyar el progreso. Con la acción climática, los autores esperan un crecimiento en algunos negocios en los 4 sectores del RDF: energía, transporte, edificios y terrenos. También proyectan con el tiempo una disminución en otros sectores relacionados con los combustibles fósiles en la región de San Diego, en particular los trabajadores del gas. Los problemas que enfrentan los trabajadores son diferentes para el lado del crecimiento que para el lado del declive. Para las áreas de crecimiento, un supuesto crítico fue que los trabajos que se crean o expanden son trabajos de apoyo familiar y que los habitantes de San Diego, de todos los grupos demográficos, tenían acceso a la capacitación y preparación específicas que se necesitan para aprovechar la oportunidad de ser contratados en la carrera. En esta estrategia, los autores del estudio identificaron las normas laborales específicas y los acuerdos de acceso al trabajo, así como las estrategias de capacitación que se pueden incorporar al informe técnico del RDF actual sin cambiar la cartera
de acciones climáticas. Para apoyar a los trabajadores que pueden perder sus trabajos actuales, la solución presentada por los autores es colocarlos en trabajos con salarios, beneficios y condiciones de trabajo comparables. Esto sería posible en San Diego si la región aprovecha el impulso actual y el financiamiento de algunas estrategias industriales que contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto podría significar agregar acciones climáticas que actualmente no se consideran en el marco. Es posible que la región también deba estar preparada para ayudar a los trabajadores que desean cambiar de carrera para hacerlo, con sólidas inversiones en capacitación y tener una red de seguridad para el resto de los trabajadores. Viendo el lado bruto, un trabajador mecánico de automóviles en vehículos eléctricos todavía es un mecánico de automóviles que puede necesitar aprender a reparar un tren de potencia eléctrico en lugar de un tren de combustión interna, pero aún necesita saber cómo reparar un limpiaparabrisas que está roto. Tanto el plan estatal como el capítulo Polden muestran el gran predominio del trabajo manual, particularmente en la construcción, ya que gran parte de la acción climática implica la reconstrucción y la ecologización de nuestra infraestructura energética y de transporte y la modernización de edificios, pero incluso en las actividades que no son de construcción, gran parte del trabajo es manual. Ciertamente hay trabajos críticos en ingeniería, diseño y planeación, pero estos son una minoría de trabajos y generalmente ya son trabajos administrativos de clase media bien pagados. Pero los trabajos de cuello azul, a pesar de que a menudo requieren trabajadores altamente calificados, aún pueden ser de bajo salario. Eso no significa que todos los trabajos en estas actividades sean de sueldos bajos, sino que a veces lo son. Según las condiciones del mercado laboral local, el sector público o privado, el nivel de sindicalización, el nivel de aplicación de las leyes laborales, etcétera. La construcción es a la vez una industria realmente importante para la acción climática y también una que puede ir por el buen camino o por el camino bajo. Con un conjunto de leyes, prácticas e infraestructura de capacitación especialmente bien desarrollados que si se usan conducen a verdaderas carreras de clase media y trabajadores bien capacitados y extremadamente productivos. Las políticas relacionadas con la construcción que se han utilizado en otros lugares incluyen acuerdos laborales de acuerdos con contratación específica, fuerza laboral capacitada y conectada con programas de aprendizaje aprobados por el Estado, requisitos de salarios prevalecientes y normas de contratistas responsables. Las industrias distintas de la construcción no tienen políticas o infraestructura de capacitación también desarrolladas, pero existen ejemplos exitosos en muchas industrias de la inserción de normas laborales de varios tipos. Una vez más, me gustaría recordarle a los participantes que estas no son recomendaciones para o del condado, sino conclusiones claves del informe. Los autores del estudio concluyen que con políticas, intenciones e inversiones estrategias de capital, la acción climática puede proteger y aumentar los empleos de alta calidad y el acceso a ellos. Estas son sus recomendaciones generales. Primero, comenzar con los trabajos, asociarse con los empleadores y personalizarlos por industria. Segundo, apoyar y mejorar los programas existentes en instituciones clave de desarrollo de la fuerza laboral que capacitan para carreras como los muchos programas de aprendizajes en la región. Y tercer lugar, financiar capacitación integral que prepare a los trabajadores para carreras, no para tecnología. No crear nuevos programas de capacitación de empleos verdes de nicho. Y en cuarto lugar, aprovechar las fuentes de financiamiento estatales para asociaciones de capacitación vial, HRTP, y carreras de construcción vial, HRCC. Los autores proporcionan un cruce entre las recomendaciones de los consultores en el informe técnico por sector y las recomendaciones de desarrollo de la fuerza laboral relevantes. Por ejemplo, para electricidad, oportunidades de alto nivel en trabajos de construcción, instalación, mantenimiento y operaciones. Y para el transporte, numerosas oportunidades de alto nivel en la electrificación de vehículos a través de infraestructura y flotas de carga, también a través de millas recorridas por vehículos, mantenimiento y operación de tráfico. Para edificios, diferentes opciones de vías principales, para edificios no residenciales frente a edificios comerciales pequeños y residenciales. Y por último, para el uso de tierra, las mejores oportunidades de restauraciones en el hábitat. La agricultura es de
de carbono y la gestión de la tierra. Ahora, el equipo de Perry proyecta en el análisis de impacto en el empleo del marco que la región de San Diego no debería experimentar ningún desplazamiento laboral hasta 2030. Esto se debe a que la tasa de deserción por jubilación es cercana a la tasa de pérdida de empleo. El análisis también supone una contracción ligera que sería factible siempre que esa sea un objeto de política y que haya despidos episódicos de gran escala. Entre 2030 y mediados del siglo, el equipo de Perry proyecta una disminución del 75% en los empleos de combustibles fósiles. Entonces, ahora llegamos a la pregunta verdaderamente desafiante que se planteó a la Inclusive Economy. ¿Cómo apoyamos a los trabajadores en riesgo de perder su trabajo debido a la descarbonización? El equipo de economía de Inclusive Economy dio una respuesta alentadora. ¿Creen que se puede lograr una transición verdaderamente justa en la región de San Diego? Porque ahí va a haber una menor dependencia relativa de los puestos de trabajo, de los combustibles fósiles, alineación de visión y enfoque proactivo por parte de los líderes de desarrollo económico y ese momento único de inversión federal en tecnologías climáticas emergentes. El equipo de Inclusive Economy también cree que la implementación del marco puede incluir inversiones específicas que contribuyan a la mitigación climática y vuelven a emplear a trabajadores de combustibles fósiles en proyectos como conversión de residuos en energía, energía térmica de distritos y geomallas, valla de litio y reutilización de agua en el sitio. Por ejemplo, proyectos piloto para desmantelar estratégicamente los sistemas de distribución de gas en los vecindarios para convertirlos en energía distrital libre de carbono instalados por trabajadores de infraestructura de gas. El Departamento de Energía de Estados Unidos sugirió que los sistemas de energía de distrito podrían expandirse de 7 hoy a 17,000 en 2050. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, si estos trabajadores no son recontratados, los autores del estudio recomiendan formas de compensarlos y capacitarlos como por ejemplo, puentes, la diapositiva. Entonces, los siguientes pasos son recomendados por los consultores para una transición laboral son desarrollar un equipo de asistencia técnica para ayudar a las agencias locales en toda la región a identificar e incorporar las normas laborales recomendadas aquí. Evaluar la necesidad de reforzar los aprendizajes previos a través del programa High Road Construction Careers del Estado y desarrollar asociaciones de capacitación industrial a través del programa High Road Training Partnership del Estado y convocar un grupo de trabajo de transición justa que incluya a las partes interesadas afectadas. Ahora tenemos los estudios que estiman los impactos de la descarbonización en el empleo, así como las vías sugeridas para que los empleos creados por la implementación de este marco sean buenos empleos, ahora y en el futuro. Ahora estamos trabajando en los siguientes pasos para crear estos caminos de implementación con las comunidades y los empleos. Esto concluye nuestra presentación. Gracias, Marissa. Muy buena transición y qué bueno poder implementar estos caminos para la implementación. Y queremos escuchar lo que tiene que decir. Con base en todo esto tenemos, ¿cuáles son estos caminos? Y nuevamente, como recordatorio, te contamos con las funciones de Zoom, de chat, de levantar la mano. Por si gusta levantar la mano y compartir sus ideas, podemos compartir estos. Entonces, pueden utilizar la función de levantar la mano para que puedan expresar su comentario verbal. Y si están con un teléfono inteligente, pueden ver la opción de tres puntos que dice More y ahí selecciona esto. Entonces, queremos escuchar sus comentarios con respecto a esto. Si quiere que regrese alguna diapositiva en particular, o trataremos de buscar esta diapositiva. Queremos escuchar lo que usted opina. ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo económico y laboral que comparten todos los intereses de una economía que se descarboniza? Como dijo Murtaza ahorita, de las ubicaciones, los intereses geográficos,
¿Cuáles son estas cuestiones que ustedes ven en este desarrollo laboral y económico? Muy bien. Veo que están aquí una mano. Veo a Sean County Ellis. ¿Puede activar su micrófono? ¿Qué opina acerca de estos objetivos compartidos con desarrollo económico y laboral? Muchas gracias. Y veo caras familiares y espero que estén teniendo un buen día. Creo que de algunos objetivos comunes en este movimiento ambiental es crear empleos y encontrar soluciones en tiempos de crisis. Y doctor P. y todos los que están en esta llamada, me gusta este enfoque viendo costas, viendo estas cuestiones solares y viendo energía eólica. Y lo que tenemos que decir aquí es la creación de empleos, crear estos modelos y sistemas que están en otras partes del país y del mundo, y que incluya esto del Club Sierra, que también están alineados, realmente puede cambiar nuestra ciudad. El hecho de que dentro de 6 a 7 meses toda la narrativa ha cambiado, tenemos más sistemas, no solo estamos haciendo lo mismo que hacíamos hace 6 o 7 meses, estamos haciendo mucha más. Podemos hablar de trabajos, trabajos, trabajos. A la vez, permitir que estas industrias se vuelvan verdes, porque yo represento a los trabajadores de gas natural y vivimos aquí también. Yo tengo 3 niños que quieren vivir en un mundo hermoso. Entonces estamos aquí para encontrar soluciones y yo creo que esto podemos hacer al crear trabajos y comprometernos y encontrarnos en un punto medio. Pero muchas gracias por su tiempo. Lo agradezco. Muchas gracias. Agradezco su comentario definitivamente y gracias por sus pensamientos y comentarios y agradezco los ejemplos. Usted identificó un ejemplo en el chat, por ejemplo, como lo describe, como también lo agradezco y que vengan de otras. Yo veo a Carl Eldinger y luego Maxi. Carl, ¿puede activar su micrófono? ¿Cuáles son estos objetivos compartidos? Sí, muchas gracias. Quiero reforzar lo que John dijo. Realmente nos emociona que empleo ha estado en esta conversación y con el condado. Y ahora quiero decir que con la ciudad también se involucró con el empleo verde y esperamos que otras ciudades en todo el condado empiecen a hacer esto también. Esto los va a alzar mucho. Y no podemos esperar que una entidad haga esto solo. Entonces, lo importante es que trabajemos conjuntamente. En donde hay oportunidades pequeñas, combinadas juntas, son oportunidades grandes. Y también, ya acaba de mencionar Sean, esto de paneles solar. Aquí, ¿en dónde estamos en cuanto a esto en techos solares? Tenemos que estar seguros que los instaladores de techos tengan un salario digno y tener la mayor densidad de los sindicatos. Nosotros estamos a favor de los trabajadores y quiero decir que esto es fantástico y que el condado pudo elaborar este informe. También hicimos un informe similar por parte de la ciudad. No podemos llegar hasta donde estamos si no trabajamos con el Departamento del Trabajo. Pero si lo hacemos, hacemos mucho, por ejemplo, en readaptaciones. Es nuestro siguiente paso. Y me da gusto que ustedes estén participando. Muchas gracias, Carol. Una cosa en particular, en el condado de San Diego está patrocinando este estudio y es de lo que hemos estado hablando. Y Carol, esta no va a ser una solución solamente del condado y del gobierno. Quiero reconocer que va a ser en todas las jurisdicciones y van a estar trabajando conjuntamente. Y a ver, Maxi Bassini, gracias por estar aquí. Puede activar su micrófono. ¿Qué piensa acerca de estos objetivos compartidos? Gracias, Andy. Quiero decir lo que Sean y Carl mencionaron,
Y creo que el desarrollo económico, aunque sea económico, desarrollo social, tenemos esta oportunidad de reformular nuestra economía. Y no solo es asegurar las necesidades de vida de los trabajadores sindicalizados, pero también es ampliar el acceso de estos trabajos de high road y a los miembros de la comunidad que actualmente no lo son, y que tenemos una fuerza laboral más protegida que pueda participar en esta economía y que pueda ser parte de esta economía más verde hacia donde vamos. Muy bien, gracias por su comentario, Maxine. Y veo también, a ver, Joyce Lane, sé que está teniendo problemas para levantarla su mano y vamos a ver si podemos, a ver, Joyce, ya puede activar su micrófono, gracias. Sí, también quiero reiterar cuán importante es este trabajo del condado, y creo que tanto el condado como la ciudad han tenido el Departamento del Trabajo en la mesa. Esto es importante y realmente agradezco que estén haciendo este camino para la región para abordar este tema. Y creo que este informe es muy importante porque entre más podemos desglosar qué es lo que sucede, cuándo y qué tipo de trabajos vamos a tener y cuáles se van a desaparecer y cómo esto impacta a los trabajadores, lo hace más realista y que podamos manejar este problema y realmente reunir a la tanto ambiental como la fuerza laboral a medida que nos movemos y lo más rápido para eliminar los gases de efecto invernadero. Estamos escuchando mucho del IPCC, lo cuán urgente es este problema y este se tiene que abordar. Pero también tenemos que proteger los trabajos de los trabajadores y esto es crucial. Y también tenemos que asegurarnos que los trabajos de high road entren a las comunidades de poder, las comunidades de bajos ingresos preocupantes. Entonces, quiero aplaudir el esfuerzo que se está haciendo. Es todo. Entonces, muchas gracias. Gracias, Joyce. Y quisiera saber más qué piensa acerca de sus metas compartidos. Entonces, y si podemos definir estas metas u objetivos. Entonces quiero hacerles otra pregunta, pero se los voy a leer. Y la pregunta dice, ¿qué tipos de inversiones privadas podrían crear empleos de alto nivel en una economía de... private side, if you will, what sort of investments that could contribute to business and industry growth, but also, again, contribute to boosting and creating those high road jobs in an economy? So, good. We'd love to hear more from all of you overall. ¿Qué significa esto para el sector privado? Y quisiéramos conocer sus comentarios. Ahora, con Sean, a ver qué piensa usted. Sí, absolutamente. Tengo el privilegio de organizador de trabajadores de ir a varias conferencias en DC, por ejemplo, por ser miembro aquí de San Diego y hacia dónde vamos como organización. Por ejemplo, 8,000 millones de dólares están sentados para usar esto de DGNI. Los que crean estos sistemas y los que invierten estos sistemas para tener este modelo de negocio, tenemos que pensar las maneras en que convencerlos para volverse verdes. ¿Cómo creamos modelos de negocios con buenas provisiones para trabajo, buena regulación para nuestros hermanos y hermanas? Pero también la industria privada tiene que estar detrás de esto. Podemos trabajar arduamente y que el gobierno participe y que se escriban leyes, pero como líderes, y nosotros tenemos que reunirnos como coalición y realmente investigar cuánto dinero podemos obtener de los
empresas de servicios públicos para que conviertan a hidrógeno a otros recursos que van a ser verdes y a la vez sean que ellos estén dentro de nuestra comunidad y asegurar que no tenemos malos actores y si no podemos convencer a la industria privada en esto, o sea, entonces es indispensable que la industria privada convenzca a los inversiones para crear estos trabajos, para encontrar el modelo de negocios en el cual pueden trabajar y tener provisiones laborales. Y hay mucho dinero ahí. No quiero decir las cifras, pero hay mucho dinero en DC y en Sacramento para estimular este modelo. Muchas gracias. Gracias por estos comentarios. Es importante que nosotros empecemos a ver cómo se puede ver estas inversiones privadas. Y antes de ir con Carl, también quiero animar a otros. Me da gusto ver algunas ideas que están entrando aquí en el chat. Entonces, sigan haciéndolo. Pero antes de ir con Carl, que es, vamos a tratar de ver esto. Stephanie preguntó acerca de la documentación, que si hay más detalle de los las cifras de trabajo y todo esto. Sí, Murtaza. Gracias, Stephanie, por la pregunta. Esto está siendo cuantificado. Es una de las contribuciones únicas del Dr. Pollen en términos de qué tipo de trabajos, qué tipo de inversiones y la demanda de energía o suministro y el desglose de esto. Entonces, le voy a ceder la palabra al Dr. Pollen para que explique qué fue lo que halló. Entonces, muchas gracias, Murtaza. Es una muy buena presentación y esta conversación es muy estimulante y me da mucho gusto estarla escuchando. En primer lugar, que quiero darle crédito a quien crédito se merece. Nosotros no creamos el modelo para las inversiones. Eso fue de Dr. Williams y Dr. Jones y son colaboradores y muestra un camino a través del cual una disculpa, es que tengo una clase en unos minutos. Y entonces ellos construyeron el modelo y el modelo es el camino para que el condado de San Diego llega a sus metas de reducción de emisiones. Y tomamos este modelo específico hablando de inversiones privadas y también de inversiones públicas y estimamos el impacto en trabajo. Y como se dijo, lo que estamos viendo es la demanda de energía y el suministro, incluyendo del lado de la demanda, los vehículos eléctricos, los sistemas HVAC, y estas son las grandes cifras ahí, refrigeración, aparatos, suministro de energía. Hablamos de obtener energía renovable, así como para la siguiente década, sostener mucha del sector de gas en el condado de San Diego. En nuestro modelo, la mayoría va a ser inversión privada. Entonces, estoy de acuerdo con el señor Ellis de que la creación de trabajo es impulsado principalmente por inversiones privadas que son incentivadas por política pública y tenemos otras inversiones públicas suplementarias. Dentro de este marco tenemos un modelo que es robusto y como dijo Murtaza, nosotros estimamos que va a generar como 26 mil trabajos en estas inversiones. Y el rango de los trabajos es muy impresionante. Hay trabajos en todos lados y con diferentes tipos de habilidades y con diferentes rangos de paga y de calidad
y lo que nosotros pedimos y lo que dice y que hace más extensivamente es hablar de las maneras en que esta gran oportunidad de del condado de generar oportunidades para que tengan mayor calidad. Entonces, nuestro estudio es un vistazo de dónde se encuentra el condado en este momento con respecto a salarios, beneficios, a cuidado de salud y composición étnica. Y hay mucho por mejorar, como se muestra en el estudio. Entonces, el punto desde nuestra perspectiva es que este modelo que es de cero emisiones y sí puede llegar a cero emisiones, puede ser con inversión privada y es un programa de trabajos. Sí, trabajos. Es un programa de trabajos. Hay muchos trabajos con diferente calidad y podemos mejorar la calidad del trabajo en todos aspectos. Gracias, doctor Polen. Gracias por decirnos esto el día de hoy. Quizá algunos vieron también en el chat. Merasa también incluyó algo con respecto a los datos y las cifras de estas conclusiones. Merasa incluyó un enlace a esto. Carl, si no le molesta, tengo algunas personas de las que no hemos escuchado. Quiero decirle a Corey Ellis y luego vamos con Mónica de la Cruz. Corey, por favor, active su micrófono. ¿Qué piensa usted acerca del estudio, pero particularmente interesados en nuestra pregunta de inversiones privadas? ¿Qué opina? Yo creo, tengo una pregunta con respecto a inversión privada. Yo sé que hay una compañía de embarques grande que debe usar energía renovable y también y United y otras líneas aéreas también se están comprometiendo a combustible renovable. Y también quería saber si los vehículos eléctricos, si la conversación también incluye vehículos de hidrógeno, porque sé que en Los Ángeles y el condado de Orange están convirtiendo a sus autobuses a combustible y de hidrógeno, que también son de bajas emisiones. Gracias, muy buena pregunta. A ver, Nerdessa, ¿qué sabe usted acerca de estos supuestos con respecto al sector de transporte en cuanto a combustibles y además de electricidad? Andy, entonces, gracias por la pregunta. Sí, entiendo la pregunta. Es que hay alguna implicación por la mezcla de combustibles. Creo que esta es otra conversación para el departamento, el sector de transporte. Entonces, nosotros vamos a hablar de esto en el sector de transporte. Muchas gracias. Y ahora vamos con Mónica de la Cruz. Puede activar su micrófono. ¿Qué es lo que quiere preguntar o compartir con nosotros? Simplemente quería agregar cuán importante es tener una tierra con respecto a políticas para tener esta inversión privada. Creo que muchas veces hemos dicho la pérdida de negocios, pérdida de trabajos, cuando tratábamos para tener normas más agresivas. Nuestro trabajo con las coaliciones y la estrategia de Maritime, siempre es los negocios se pueden ir a otros lados. Son competencia, pero cuando está trabajando en un sentido multiregional y con coordinación para tener normas más agresivas, entonces creo que hay mucho potencial y mucho que traer a la mesa para trabajar conjuntamente para impulsar las políticas que están en todo nuestro condado y que también está y también trabajar con la región de Los Ángeles también.
Muchas gracias, Mónica. Esta es la parte de políticas públicas. Y voy a usar su comentario para la siguiente pregunta. Pero también quiero hacer, también quiero saber qué tipos de incentivos políticos podrían apoyar la creación de puestos de trabajo de alto nivel. Entonces, High Road. Quizá no solo la región de San Diego, sino a través de varias regiones. Entonces, quizá muchos de ustedes ya saben, somos una región más grande. Entonces, tenemos una región muy importante en cuestiones económicas. Y Carl, ¿qué piensa usted, Carl? Quizá usted quería compartir algo de inversión pública, pero también algún incentivo público. Yo quiero decir lo que Mónica acaba de decir. Yo tengo una contraparte que trabaja en Los Ángeles y están limpiando sus puertos. Entonces hay potencial de que llegue trabajo aquí. Tenemos que estar vigilando y estar al día con lo que los demás están haciendo y tratar de hacer las cosas, limpiar lo que podamos. Y yo sé, se está haciendo algo de trabajo en el puerto y lo agradezco. Esto es trabajo transformacional que tenemos que hacer. Anoté tres cosas para la pregunta anterior. Entonces, hablo de tuberías. Yo sé que hay trabajo en el norte de California y espero que empiece a suceder acá también. Entonces, tenemos que trabajar en la reutilización de agua en San Diego, que se cambien algunas reglas y que nuestra fuerza laboral trabaje en conservación del agua. Y solar, comunidad. Mónica estaba diciendo, antes de que llegara, las personas que alquilan no pueden aprovechar el solar. Tenemos a CCA en la región. Ellos van a poder empezar a implementar esto en la comunidad, el solar. Y esto es inversión privada. Y esto es, quizá van a pagar un poco más para invertir en solar, pero necesitan el espacio y los proyectos para poder invertir su dinero. Entonces, esta es una manera fantástica en la que podemos tener a la fuerza laboral en este de alto nivel o high road. Quizá podamos tener esto. Y luego retrofitting, que es adaptación. Yo no quiero que nuestros hermanos y hermanas de los sindicatos estén fuera con respecto a esto. Y la política no ha llegado ahí. La política no exige que cuando la gente haga esto, que sean trabajos de alto nivel o high road. La gente va a llamar a un contratista y esa persona va a tratar de ampliar su fuerza laboral con sueldos bajos. Es importante que la fuerza laboral sea bien pagada y que esté bien capacitada en cuanto a eficiencia y energía. Y esto es crítico. Cuando uno está adaptando nuevas tecnologías, tenemos que empezar con la eficiencia energética, haciendo que nuestros edificios estén listos para el eléctrico en vez de tener un contratista individual. Entonces, hay muchas oportunidades muy buenas. Creo que esta pregunta 2 y 3, porque la política va a asegurar que la inversión privada también esté trabajando en generar trabajos. Gracias, Carol. Es importante tener todo esto. A ver, Sean Keone Ellis, ¿qué más piensa sobre esta conversación que tenemos? Muy bien. Gracias nuevamente. Estos trabajos de alto nivel ya existen, o high road. Cuando vemos la industria solar y la industria eólica, tienen todo desde incentivos y que no pagan impuestos. Y necesitamos empezar a hablar de lo que yo digo en estas reuniones. ¿Qué vamos a hacer con el sol y con el viento operando? Tenemos que hablar si vamos a incentivar estas industrias privadas para que empiecen a cambiar rápidamente, porque necesitamos que lo hagan. Vamos a pedir que lo hagan. Tenemos que empezar a hacer lo mismo que estamos haciendo para solar y eólico, para hidrógeno.
para todos estos otros elementos que están en este marco de descarbonización. Tenemos que tener estas pláticas e impulsar esta agenda. Todos vivimos aquí en San Diego. Nos tocan en las puertas, tenemos solar y eólico. Sola está diciendo, oye, regístrense con nosotros. Y mucha gente lo está haciendo. Y lo que sucede en esta industria es que se movió tan rápidamente que desafortunadamente en cuestiones laborales no pudieron llegar a tiempo para empezar a tener sindicato. Y están a toda velocidad y están haciendo muy buen trabajo, pero antes de seguir adelante, y es mi opinión y de mi organización, tenemos que estar conscientes de los acuerdos laborales. Si estas industrias crecen, debe haber estos acuerdos laborales, porque van a tener lo mismo que mis hermanos y hermanas de IBEW. Es estos trabajos de $20 la hora para estas compañías de solares están creciendo. Pero en el futuro, en otros proyectos, como dijo el doctor B., tenemos que pensar en estos sistemas que no están en el marco y que eventualmente van a ser negocios en todo el país. Y no creo que si una compañía de combustible fósil va a convertir sus sistemas, entonces tienen que tener acuerdos laborales, tienen que realmente poner un papel con una pluma para ayudar a las comunidades que se ven como nosotros, que somos Pacific Islanders o mexicanos o afroamericanos. Tenemos que poner el papel, una pluma en el papel para que puedan convertir estos sistemas. También tenemos que decir, estas comunidades vulnerables y estas de preocupación, necesitamos provisiones para darles la oportunidad para que lleguen a la clase media que me dio a mí al ser de Los Ángeles. Gracias, Sean. Yo agradezco esto y ustedes que han sido parte de este proceso, de este marco, hay muchos aspectos de la descarbonización, no solo los efectos más amplios en la fuerza laboral, pero también en comunidades de preocupación y equidad. A ver, Murtaza, quería compartir algo, o quizá otros del equipo, y mientras usted está hablando, quiero darles otra pregunta de lo que Sean acaba de decir. En términos de equidad, lo que es, cómo se debe de ver esto. Entonces, la pregunta, Murtaza, ¿cuál es, qué quería decir? Sí, quiero reconocer que los estados van a tener inversiones en estos trabajos y capacitación para los nuevos trabajos. Entonces, tienen que pensar mucho. Y tenemos aquí de qué es un trabajo verde, el trabajo del doctor. Quiero que ella opine cuáles son las ideas futuras podrían ser para estos trabajos. Doctora Zaven, no estoy segura. ¿Me está a pedir que esté contestando una pregunta? ¿Qué me está pidiendo? Hay una pregunta en la pantalla. ¿Cuáles incentivos públicos pueden hacer en términos de esto? En términos de crear estos trabajos de alto nivel o high road. Y quería preguntarle, ¿qué piensa usted acerca de esto? Sobre la pregunta 3. Hay varios mecanismos que pueden incorporarse en cualquier política pública, especialmente en incentivos e inversión pública, que pueden promover a este tipo de trabajos de alto nivel o high road. Varias personas dijeron de acuerdos laborales, y esto es para la industria de la construcción, y esencialmente esto es todo un desarrollo e incorporar lenguaje que anime y apoya la contratación de personas de estos programas de becarios que abarcan a estas comunidades de bajos ingresos y que entren
a estos programas que están certificados por el Estado. Cuando hay un acuerdo laboral de proyecto, entonces, ¿cómo funciona esto? Y hay personas en el que viven esto todos los días. La construcción tiene los beneficios de todo una infraestructura de capacitación. Y esto ya lo está. Y lo que tiene que hacer es tener acceso a esto y tener una lista de personas que han sido excluidas de trabajos. También tenemos una estructura de salarios. En otras industrias no tenemos este tipo de infraestructura, pero puede replicar, imitar las mismas ideas de tener un sistema de, robusto de capacitación y ven los beneficios. Y entonces, si obtienen más habilidades, entonces reciben mejores sueldos. Entonces, lo que hacemos en cada informe, vemos cada estrategia de descarbonización. ¿Qué tipos de trabajos van a afectar? ¿Y cuáles son los trabajadores que están involucrados? ¿Y cómo ayudamos para los inversores en su fuerza laboral? Entonces, esto está incluido en el informe. Muchas gracias, doctora. Vamos a poner el enlace en el chat. Sí puede ponerlo en el chat. Y para los que no lo han visto, para que puedan ver en dónde está esto. Gracias, doctora, nuevamente por sus comentarios. Y he estado escuchando mucho, como decía la doctora Sebo, estos comentarios y muchos más. Parece también que es un sentido de equidad también. Definitivamente queremos saber qué piensan. Nos vamos a enfocar en equidad, pero ¿y cómo se debe de ver esto en cuanto a la descarbonización de la economía? Entonces, ¿qué otro comentario tenía acerca de esto? Sí, claro. Cuando vi equidad, quiero ser honesto, una de las cosas que ha sido confuso en mi trabajo en los últimos años es que empezamos con el término transición justa hablando de trabajadores. Y yo sé que a veces usamos ese término también para hablar de una transición justa de comunidades que han sufrido a cargas difíciles de injusticia ambiental. Pero regresando a nivel regional, esta interpretación de esta transición justa, esto era, yo entendía en el pasado cuando había plantas nucleares, cuando estaban en riesgo estas plantas nucleares y los trabajos estaban en riesgo, tenemos que negociar una manera para asegurar que no estábamos peleando con los trabajadores para mantener algo abierto que no era necesariamente lo mejor para la comunidad. Entonces, estamos en la misma postura aquí con algunas de estas descarbonización. Tenemos industrias que queremos cambiar. Entonces, no hemos hablado de eso el día de hoy, pero es importante hablar del hecho de que necesitamos una red de seguridad para los trabajadores. Entonces, cuando hablo de la transición justa y descarbonización, quiero hablar con los funcionarios. Todavía no tenemos nada en el estado de cómo vamos a atender los trabajadores de combustible fósil. Y si vemos un cambio en sus salarios y tenemos que volver a capacitar temporalmente para las personas que temporalmente no tienen trabajo. Entonces, creo que es importante que hablemos de eso y lo mencionemos aquí, que hay mucho trabajo por hacer y es nuestras organizaciones regionales. ¿De dónde puedo financiar esto? A través del Estado, del federal, y tener un fondo para una red de seguridad para los trabajadores, porque esto les puede ayudar a ver la nueva visión en lugar de defender trabajos que sabemos que son los que les están pagando sus cuentas y no utilizan estas oportunidades para lograr este cambio.
Entonces, quizá también tenemos la economía. ¿Qué significa esto, tener esta red de seguridad? Muchas gracias. Max, nuevamente, ¿qué opina usted acerca de esto? Sí, de hecho, tengo la pregunta porque en la presentación había un reconocimiento de estas disparidades de género y raza de los que tienen acceso a estos trabajos. Entonces, quiero saber qué medidas específicas están recomendando para cerrar estas disparidades. Y yo sé que los programas de aprendices que he visto ofrecen estipendios y eso está muy bien para tratar de ampliar el acceso a estos trabajos. Y para otras personas que no tienen, cuentan con esta capacitación y luego tienen la oportunidad para entrar en una carrera, lo cual está muy bien. Pero ¿cómo estamos viendo esos estipendios con nuestra crisis económica actual? Estamos considerando la inflación, el costo de vida en esta región, inclusive los costos del gas. Cuando estamos pensando en equidad, tenemos que pensar en todas las barreras sistémicas que una persona puede experimentar en tratar de obtener capacitación o para firmar un papel o para llegar a algún lado. Tenemos que pensar en esto como un problema del sistema. De otra manera, no es nada más tener la oportunidad para que sea justo. No significa que la gente puede tener esta oportunidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que esto se logre? Yo sé que este es un problema complejo. Hay factores históricos y también tenemos cuestiones aquí y eso existe en todo el mundo y lo entiendo. Pero yo quiero saber, tener información más específica de qué medidas con las que se cuentan para poder abordar esto, considerando también las disparidades dentro de nuestra región y en comunidades específicas. Entonces, ¿cómo lo estamos abordando? Ok, muchas gracias. Yo creo que muchos de las investigaciones que se está realizando está resaltando parte de la respuesta de su pregunta. Entonces, si quisiéramos que nos dijeran ustedes, contestando esto, es poner la oportunidad allí y es asegurar que tengan el acceso a esto, a esta oportunidad y poder participar en ella. Y quisiéramos saber si alguien más quiere opinar. ¿Cuáles son estas restricciones sistémicamente para las comunidades de preocupación? Si esto es geográfico, cultural. Y estos son detalles que queremos escuchar de personas como ustedes y expertos en nuestras comunidades que experimentan todas estas restricciones todos los días. Entonces, claro, queremos escuchar lo que tengan que decir con respecto a esto. Entonces, a ver, Marissa, ¿tiene algún comentario específico? Porque todavía no tenemos los caminos de implementación todavía. Sé que la equidad va a ser una parte importante de esto. ¿Qué quiere compartir? No sé si la doctora Sabin puede hablar sobre la contratación de las comunidades desfavorecidas. ¿Cómo se estructuran estos acuerdos laborales? Sí, claro. Creo que lo primero que debemos decir es que las inequidades en nuestra economía no se van a resolver con las inversiones y las políticas que estamos haciendo con respecto a la descarbonización. La doctora Paulin puede contestar esto más, de manera más precisa, pero lo que él estaba diciendo es que estas inversiones y estos trabajos que son impactados por la descarbonización son 2 o 3% de toda la economía. Entonces, yo creo que tenemos que recordar que no estamos hablando de transformar toda la economía. Estamos hablando de cambios dirigidos en el sistema de transporte, de energía,
y otras más cambios más. Cuando hablamos de cómo aprovechar 2 o 3% realmente no es mucho. Termina siendo muchos trabajos. Entonces, ¿cómo aprovechamos de uno de que haga uno buenos trabajos y tener abrir el acceso a estos? Realmente enfatizamos la parte de que sean buenos trabajos, porque nuevamente la construcción es diferente que muchas otras industrias y tenemos que hablar de esto de manera separada, pero en construcción, entre más trabajos sean de aprendices y que sean de sindicatos y que abramos más para los trabajadores, este es un trabajo y que debe tener beneficios completos. No debe considerarse como estipendio. El que entre una persona en un programa de aprendices es de corto plazo. Y sí deben tener un estipendio, pero estos programas son de 3 a 5 años. La mayoría en donde estamos hablando, electricistas, los que trabajan con tuberías, estos son programas de 5 años. Y son trabajos reales. Y tenemos que ver todo esto que tiene que ver cada vez que. Entonces, nuevamente, entre la parte más grande de nuestra industria de construcción, que es high road o de alto nivel, más se podrá tener oportunidades. Y sí hay muchos muchas que tienen para tener este tipo de programas de aprendizaje o formación. Entonces, también quiero decir que es lo mismo en la historia de la industria de construcción. Muchas gracias. Agradezco escuchar los impactos más específicos. Entonces, muchas gracias, doctora. Quizá podamos regresar con usted y gracias por estar aquí. También quería reconocer también que Corey tenía un estudio de caso del Departamento de Energía de hubs de hidrógeno limpio, y esta sería una buena manera para agregar a la transición de los trabajadores de combustibles fósiles de San Diego. Entonces, el transporte también es una barrera. Regresando a la conversación, muchos estuvieron en esta conversación también con respecto a nuestro sistema de movilidad, la gente que pueda obtener estos trabajos buenos. Entonces, vamos a continuar la conversación aquí también. Entonces, doctora, ¿quiere agregar algo a esto? Con respecto a estos comentarios, ¿puede activar su micrófono? Sí, claro. Simplemente quiero decir lo que dijo Caro. Sí, estamos hablando como de 2 o 3% de los trabajos. Sí es algo, pero... You know, the large question of racial. Pero aquí es la grande pregunta de las disparidades raciales y de género. Estas sí existen. Entonces, cuando vemos el informe técnico y vemos los trabajos y vemos las inversiones que vamos a tener en San Diego, vemos en estas cifras, vemos las disparidades que existen ahorita. Y esto nos puede decir, dejar a algo en qué enfocarnos, porque hay mucha disparidad de género en los trabajos. Y esto se generaría. Esa es una pregunta muy importante. Y también, si vemos los tipos de trabajos que tienen altas concentraciones de hombres blancos y el pago es bueno. Y tenemos otros grupos de afroamericanos o Latinx. Estos grupos
tienen más concentración y les pagan menos. Entonces, las cifras en que just really think about this question about addressing equity. Quizá nos permita pensar sobre esto. Porque muchos actores, muchas personas que invierten en esta economía verde están enfocados en qué tipo de trabajo se van a crear y quién va a tener acceso a esos trabajos. Esta es una práctica muy importante. Cosas que nosotros sabemos que funcionan, pero cosas que no funcionan. Y la política debe de hablar de esto. Este es parte de nuestro paquete de herramientas, pero parece vemos que algunas de estas estos no son los temas importantes para esto. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y nuevamente a todos. Tenemos muy buenos, muy buena información. Tenemos nuestros contactos locales y estas preguntas que hemos presentado. Y pensando acerca de cómo se ve esto a futuro, vamos a tomando todos estos datos que nuestros investigadores y los que no están aquí que nos han compartido y como para llegar a estos caminos de implementación. Muchas gracias a todos. No estoy terminando la conversación, pero quiero relacionarlo hacia los próximos pasos. Quiero tomar un momento para hablar más de cuáles son los próximos pasos. Tenemos hasta las 4 de la tarde de hoy. Tenemos más tiempo para escuchar, pero sí quiero compartirles cuáles son nuestros próximos pasos. Y esto es lo que tenemos en este proceso. Quiero que estén conscientes de esto. Entonces, tenemos muchos han estado asistiendo a estas reuniones comunitarias. Estos son amplios de nuestros residentes y partes interesadas en toda nuestra región para que conozcan acerca de esto. Virtualmente todos están involucrados de algún punto en particular. Agradecemos su ayuda para comunicar a las personas y que vengan a estas reuniones comunitarias que queremos para que la gente de la comunidad conozca esto. Tenemos nuestra siguiente el 17 de mayo, a menos de 2 semanas de ahora. Por favor, vean el sitio web del proyecto y por favor, compartan esto. Y también tenemos los talleres de trabajo por sector y son 5 en total. Estos mantienen mucha información. Y muchos han asistido a muchos de estos. También tenemos voceros y estos que sean a mediados del verano. Teníamos unas fechas. Y una vez que tengamos, sepamos quiénes van a ser nuestros presentadores, vamos a tener las fechas específicas. También entren al sitio web, que también ya se compartió en el chat. Y aquí pueden entrar para conocer más información y que para que reciba correos electrónicos actualizados acerca del estudio. Y también estos talleres se llevan a cabo siempre y también vamos a tener eventos pop-up en mercados en donde estará la comunidad más amplia y tratar de contactarlos ahí para que ellos conozcan acerca del marco y tener oportunidades con ellos y saber que ellos conozcan de esto. Y luego hablamos de la implementación. ¿Cómo se vería esto? Nosotros estamos enfocándonos mucho en esto, en las vías de implementación. Estos van a ser eventos con funcionarios públicos y otras partes interesadas clave. Comunidades de preocupación para sentarnos y definir específicamente qué puede y debe realizarse e implementarse. ¿Cuál serían sus papel en esto? Estos son sectores públicos y privados. Creo que todos también que están presentes ahorita. Queremos estar seguros de que estén conscientes de los próximos pasos en este verano, con respecto a este marco. Entonces, muy bien. Y nuevamente, tenemos más tiempo. Tenemos hasta las 4 de la tarde. Definitivamente no vamos a terminar hasta las 4 si es necesario. Queremos respetar su tiempo.
yo sé que tienen cosas que hacer antes de terminar su día, pero si tienen algún otro comentario o comentario, pueden hacerlo. Y nuevamente, regresando a nuestras preguntas aquí, con respecto a incentivos públicos, inversiones privadas, estas metas compartidas que son representativas de lo que todos estábamos queriendo obtener. Y definitivamente de cómo se va a ver esto. Entonces, ¿hay alguna pregunta final o comentario? A ver, Mónica, adelante. Y antes de que hable Mónica, quiero enfatizar que si tiene algún otro comentario o pregunta, por favor, háganlos ahorita porque queremos escucharlos antes de cerrar el taller del día de hoy. Pero Mónica, adelante. Por favor, active su micrófono. ¿Qué opina? Entonces, regresando a la pregunta de equidad y esta fuerza laboral más dirigida, quiero ver más programas de incentivos que integren esto en la política desde un inicio. Y estamos empezando a poner presupuestos públicos en muchos contratistas privados fuera de la industria de construcción. Tenemos que tener una tarifa estándar si es que vamos a poner sobre lo que vamos a cobrar. Tenemos que tener capacitación y también vivienda asequible y solar. Son programas estatales y son de $1,000,000,000 sobre 10 años. Vemos en otras, en crear esta fuerza laboral y que sea accesible a aquellos que están recibiendo estos beneficios. Tenemos estos programas dirigidos que tenemos que ver el solar en ciertas comunidades. Y estas mismas comunidades que reciben estos beneficios también tienen que tener acceso a capacitación laboral. Entonces, simplemente ser residente de uno de estos edificios debemos ser elegible. Tenemos que ver más. Y si hablamos de retrofitting y para llegar con esos que necesitan más acceso. Yo sé que yo no soy experto en esto, pero hay algunos ejemplos en este de organizaciones sin fines de lucro que tenemos también de estabilización familiar y también una fuerza laboral y los adultos y sus familias y asegura que tengan estos caminos y que estén disponibles para ellos también. Entonces, sí, tenemos algunos modelos en nuestra región que vamos a poder analizar. Tenemos que aprender más de estos. Entonces, gracias, Mónica, definitivamente. ¿Algún pensamiento o pregunta final? Ahora es cuando lo debe de hacer. Muy bien. Entonces, ha sido de gran ayuda y gracias por sus comentarios. Y muchos han estado esperando esta investigación y plática. Y el doctor Pollen tuvo que salirse y le agradecemos por haber estado. Y la doctora Zulen y la doctora Zaben. Y muchos investigadores muy importantes que nos traen mucho trabajo a nivel estatal y del país. Entonces, creo que con esto simplemente. Entonces, darles las gracias por trabajar en esto. Y Murtaza quiere decir algo, algún comentario final a medida que cerramos la reunión. Que realmente me honra mucho escuchar esta conversación y ver cuán tener estas conversaciones difíciles como si fuéramos una familia. Estamos en esto juntos y puedo ver que hay mucho potencial aquí. Quiero enfatizar que nuestra junta está prestando mucha atención a esto. Nos hemos reunido con ellos 4 veces en un proyecto y vamos a ir con la junta nuevamente para una actualización, como les dijimos, en agosto.
Esto es, queremos empezar a hacer la transición de cómo se va a ver la implementación y sobre todo basado en estos talleres de sector. Y queremos decirle a la Junta que hay mucha esperanza de contar con colaboración regional. Entonces, muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Y por última, entonces, un próximo paso en el sitio web del proyecto. Todas las grabaciones y todos los informes que se recopilen se van a publicar ahí. También están las presentaciones anteriores. Las presentaciones de PowerPoint está. También puede contactar el equipo y en zerocarbon@sdcounty.ca.gov. Este es el correo electrónico. Muy bien. Entonces, nuevamente, gracias a todos por todo su tiempo y por estar aquí el día de hoy. Muchos de ustedes han sido parte de muchos de estos talleres y los animamos a que sigan estando involucrados y los dejamos a que regresen a su tarde y los animamos nuevamente a que asistan al 17 de mayo. Entonces, muchas gracias por su por permitir que hagamos esto y que disfruten su tarde y nos vemos en nuestra siguiente reunión. Muchas gracias.